conocida mundialmente, ¿no? Pienso que hoy pasamos el video de General Rojo, que es un centro hermano de este, que llevamos cerca de 7.000 en estos años, así que sumamos cerca de 18.000. Pero lo más llamativo de esto es que nosotros tenemos un instituto de capacitación que ha capacitado miles y miles de trabajadores en todo el país, en higiene y seguridad, en libreta de trabajo, en agroquímico, maquinaria agrícola, y tenemos el PARE. El PARE, que es algo también que fue idea de nuestro compañero Jerónimo, de enseñar a leer y escribir a compañeros y a compañeras que no pudieron ir a la escuela por distintas actividades o distintas culturas de la provincia. Hoy tenemos más de 83.000, vamos a, con esta inscripción de este año vamos a llegar a 90.000 compañeras y compañeras que aprendieron a leer y escribir. En el centro de Rojo, que son 7.500 más o menos, hay algo especial. Como es una zona rural, hay 300 compañeros y compañeras que aprendieron a leer y escribir, hicieron la capacitación de pastelería, de carpintería, de pintura. Quiere decir que siempre se puede seguir estudiando, ¿no? La verdad que recién hablando con Gustavo, cuando me decía que empezamos en el 2002 y que ya llevan 11.000 y pico de certificados de este centro de formación profesional Enrique Zenón Villar, que lleva el nombre de un ex secretario general de la UATRE, de la Bolsa de Trabajo, es increíble, ¿no? Cómo se pasa el tiempo y la gente que se ha ido formando y capacitando y recibiendo certificado a lo largo de todos estos años. Y yo creo, como decía Benítez, como decía Cerioti, como decía, van a venir años nuevos, años buenos, años donde van a poder desarrollarse en distintos trabajos si realmente están capacitados, si realmente están preparados. Y ustedes se están preparando para eso que viene. Y también nos tenemos que preparar para el turismo. Nosotros tenemos que capacitar a los chicos que cuidan los coches, a la gente que está en la gastronomía, a la gente, a todos, porque todos tenemos que capacitarnos. Todos los días tenemos que capacitarnos para ser un poco mejor y dar un servicio de calidad. Por eso, felicitarlo a Gustavo, felicitarlo a todos los instructores, a todos los profesores, y decirle que seguramente el año que viene vamos a estar entregando muchísimos más certificados. Ahí recién Gustavo me decía que hacía falta terminar una obra ahí en el centro de formación. Bueno, le dije que íbamos a colaborar para que se termine. Así que seguir con fe, seguir trabajando, seguir preparándonos, porque se va a venir un nuevo país.